Ante una gran concurrencia de fieles, en horas de la mañana de fecha domingo 26 de agosto del año 1973, el obispo de Santiago, Monseñor Roque Adames Rodríguez, bendijo la primera piedra de la iglesia parroquial Santo Cura de ARS en Pueblo Nuevo, Santiago. Estuvieron presentes acompañando al obispo los sacerdotes César Hilario y Esteban Espinal, curas párrocos de la iglesia de dicha barriada. El edificio fue diseñado conforme a la arquitectura moderna adaptada a las sugerencias que hace el Concilio Vaticano II. Dicha edificación se proyectó para construirse la residencia de los sacerdotes que presten sus servicios religiosos a la iglesia de Pueblo Nuevo. Para la fecha los sacerdotes tuvieron la necesidad de oficiar las misas al aire libre en el lugar donde estaba una vieja edificación de madera. Finalmente, el templo actual de la iglesia Santo Cura de Ars, en Pueblo Nuevo, Santiago, fue inaugurada el 31 de julio del 1978 por el obispo de la diócesis de Santiago, Monseñor Roque Adames Rodríguez. La edificación católica fue levantada por el gobierno que presidió el presidente Joaquín Balaguer a un costo de 196 mil pesos dominicanos, texto de Rafael Aguilera Abreu.